Ay, estoy cansada. Tengo un montón de cosas para hacer. Tengo que trapear, tengo que planchar, lavar los baños. Ay. ¿Y esto? Le dije a ese niño que ordenara sus cosas. Dale, oh, dale, oh, dale, oriente, dale, oh. Hola, mamá, ¿qué haces? Ya vine de la escuela. ¿Y qué voy a estar haciendo? Jugando a la pelota, seguro, ¿no? Bueno, ma, tú siempre estás enojada. ¿Sabes qué? Mejor me voy a jugar con mis amigos. No, 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 no. A ningún lado. ¿Acaso no te ordené hoy que levantaras y ordenaras tus cosas? Oh, no, estoy cansado. Recién me vine de la escuela. Ah, hablando de la escuela, ¿cómo te fue en la prueba? Hablando de escuela, no sabes lo que me pasó hoy. Un niño de 11 años me quería acusar de que yo había alzado las cosas de mis compañeritas y le di una paliza que nunca más se va a olvidar en su vida. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Esas cosas no se hacen. Si sigues así, vas a terminar con el corazón negro. ¿Qué? ¿El corazón negro? Sí, el corazón negro. Y ahora no te vas a ningún lado. Vas a ordenar todas tus cosas. Vamos, vamos, vamos. Apúrate. Oh, esta familia de porquería me tiene cansado. Agustín, Agustín. Hola, Cami, ¿qué haces? Aquí muy contenta, ya me voy a la iglesia. ¿Y tú? Yo estoy muy triste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todo me sale mal. Mi papá me pega, mi mamá me retea y encima mi mamá me dijo que tengo el corazón negro. Oh, qué mal, Agustín. Ya sé, tengo una idea. ¿No quieres venir conmigo a la iglesia? A mí me enseñaron que cuando tengo el corazón negro tengo que... Cami, Cami, se te hace tarde para ir a la iglesia. ¡Vamos! No, Cami, mejor otro día porque tengo muchas cosas que hacer. Qué lástima. Bueno, ya me voy porque ya es tarde. Mira todas estas cosas que tengo que ordenar. Estoy muy cansado. Mejor me siento un ratito y después sigo. Ah, tengo sueño. ¿Negro? ¿Será que tengo el corazón negro? ¿Dónde estoy? ¡Qué miedo! ¿Hay alguien ahí? Abre la puerta, Agustín. Abre la puerta, por favor. Gracias, Agustín. Gracias por abrirme la puerta. Estaba muy apestoso ahí adentro, por favor. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo soy la desobediencia. Mucho gusto, Agustín. ¿Quién? ¿La desobediencia? ¿Y qué hacías ahí dentro de ese corazón? Ese es tu corazón, Agustín. ¿Ese es mi corazón? Sí, y estoy ahí dentro desde el día que no le hiciste caso a tu mamá. ¿Recuerdas cuando tu mamá te dijo que levantaras la basura y no lo hiciste? Bueno, sí, pero... Pues bien, en ese momento yo entré en tu corazón. Y ahora yo vivo ahí. ¡No puede ser! Pero eso no es todo. Hay otros amiguitos ahí adentro. ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Ahí no hay nadie! Claro que sí. Te mostraré. Caprichos, ven, sal de su corazón. No, 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 no quiero salir. Muéstrate. Agustín te quiere conocer. No, dije que no y punto. Sal de una vez.
Agustín te quiere conocer. ¿Qué quiere? Hola, Agustín, ¿cómo estás? ¿Ya tienes lo que querías? ¿Caprichoso yo? Pero yo no soy un caprichoso. Pero Agustín, ya te olvidaste. Tú y tu manera de ser hicieron que yo entrara a tu corazón. Mira, te refrescaré la memoria. No, yo no quiero levantar esas cosas. Y no voy a levantar esas cosas. Espera, tengo otra. Papá, cómprame esa pelota. Yo quiero esa pelota y quiero ya. Bueno, ya entendí. Soy caprichoso, ¿y qué? ¡Ah! No solo eso. Pues hay alguien que me gustaría que conozcas. ¡Es el sound de la police! ¡Es el sound de la bis! ¡Es el sound de la police! ¿Qué onda, men? ¿Qué onda por aquí? Hicieron reunión sin avisarme a mí. Sin avisarme a mí. ¿Y tú quién eres? Tranquilo, niño, no me mires así. Yo soy el robo y vivo en ti. ¿El robo? ¿Dentro de mi corazón? Pero, ¿por qué estás ahí adentro? Tú no me conoces, pero yo sí a ti. En el momento en que robaste, yo me metí. No puede ser. Entonces mi corazón está en negro por tomar cosas que no son mías. ¿Has pensado en lo que es robar? Un caramelo, una moneda quizás. No importa el tamaño, cual sea el robar. Grande, chiquito, robar es robar. ¡Uy! ¡Viene el miedo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Viene el miedo! Mejor me voy. Con todo lo que dije, con esto me voy. ¿Qué fue eso? ¡Mamá! ¡El miedo! ¿El miedo también está en mi corazón? Hola. Sí, yo también estoy adentro. Por cierto, está muy oscuro ahí, muy tenebroso. ¡Ay! Me da mucho miedo. Siento escalofríos. Espero que no te moleste, que esté yo ahí por un tiempito más. Pero yo no quiero tener miedo en mi corazón. ¿Quién se atreve a desafiarme? ¡Qué cobarde! Nadie puede enfrentarme. Soy muy valiente. Perdón. Somos valientes. Nosotros le pasamos por encima a todos. Ven, Agustín, choque esos cinco. Hacemos un buen equipo juntos. No, mi mamá me retó por actuar como tú. Eso no fue lo que dijiste cuando le pegaste a tu compañero, el que te quitó tus cosas, ¿recuerdas? ¡Qué tonto fue al pensar que podía con nosotros! ¡Qué bien que estuviste! ¡Le pegaste un fu, fu, fa, fa! ¡Qué fuerte eres! ¡Agustín! ¡Hey! ¡Detente! ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si estoy contigo todo el día. Pero si cada vez que abres tu boca, yo estoy presente. Gracias, Agustín. Gracias. ¿Pero gracias por qué? Gracias por haber mentido y darme un lugar en tu corazón. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Ahora me doy cuenta que mi corazón está negro a causa de todas esas cosas. Será mejor que te acostumbres, porque nadie nos sacará de tu corazón. No entren en mi corazón, salgan de mi corazón. Mi corazón no. Agustín, despierta, estás soñando. ¿Dónde están?
Agustín, ¿quiénes? ¿Cómo quiénes? Los malos, los que estaban metidos en mi corazón. ¿Pero no los viste? No, Agustín, estaba soñando, era una pesadilla. No era una pesadilla, estaban en mi corazón y no querían salir. Sí, Cami, estaban la desobediencia, el capricho, el robo, la mentira, la pelea y otras cosas más, las que tengo dentro de mi corazón. Y ahora no sé qué hacer, Cami. Un momento, Cami. Tú me dijiste algo del corazón. Tú querías enseñarme algo. ¿Cómo era lo del corazón? Sí, es verdad. Tienes razón. Mira, en la iglesia nos enseñaron que cuando tenemos el corazón negro, la única forma de limpiarlo es haciendo una oración. ¿Una oración? ¿Y qué es una oración, Cami? Una oración es hablar con Jesús, pidiéndole que Él te limpie tu corazón, porque Él es el único que puede hacerlo. Está bien, Cami. Lo haré. Muy bien. Entonces, repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todas las cosas malas que hice. Señor Jesús, te pido perdón por todas las cosas malas que hice. Quiero hacerle caso a mi papá y no ser más desobediente. Quiero hacerle caso a mi papá y no ser más desobediente. No quiero ser caprichoso, no quiero mentir y tampoco pelear con mis compañeros. No quiero ser caprichoso, no quiero mentir y tampoco pelear con mis compañeros. Por eso te pido que limpies mi corazón y que saques todo lo que a ti no te gusta. Por eso te pido que limpies mi corazón y que saques todo lo que a ti no te gusta. Y nunca más, pero nunca más tener el corazón negro. Y nunca más, pero nunca más tener el corazón negro. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. ¡Wow, Cami! Muchas gracias. Ahora me siento mucho mejor. Estoy feliz, Cami, porque ahora voy a ser un niño con el corazón limpio, porque ahora Jesús vive en mi corazón.